finaliza el registro de candidatos a la presidencia municipal de Progreso. Al darse por finalizada la etapa del registro de candidatos a regidores de los partidos políticos y para presidente municipal de Progreso, todos los partidos cumpliendo con la ley electoral al respecto, se pudo constatar el enorme interés que ha despertado esta eminente contienda electoral, cuyas campañas políticas formalmente se arrancan el próximo 9 de abril. Es decir, la campaña electoral se inicia al primer minuto del viernes y se extiende durante 8 semanas hasta el 2 de junio. La votación está programada para hacerse el 6 de junio de 2021, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, en simultáneo con las elecciones federales. Se estima que el cómputo final de resultados se publique el 12 de junio. Lo más peculiar, y en su momento lo expresamos con toda precisión, que la lucha será de expriistas contra una priista. También se pudo ver que después de tanto alboroto y muestras de inconformidad, los militantes progreseños del partido pseudoizquierdista del presidente tuvieron que aceptar a la perdedora expriista Jessica Zaidén como su candidata a la alcaldía progreseña, conformándose el dirigente municipal de dicho partido a formar parte de su planilla. Lo impropio de todo esto, y que puede ser objeto de sanción a los partidos políticos, ha sido que en todos estos días, sin esperar la fecha marcada por la autoridad electoral, se estén expresando diversos pronunciamientos a través de las redes sociales y otros medios de comunicación, apoyando abiertamente, haciendo ya con claro proselitismo a sus candidatos. En fin, queridos amigos, en Progreso se espera en forma sui generis una campaña política muy popular e interesante, y naturalmente que ya veremos quién convence a la ciudadanía para alcanzar la principal oficina de la calle 80 por 31 y 33, centro de esta ciudad y puerto que tanto amamos. Es cuanto. Progreso Yucatán a 5 de abril de 2021, atentamente, Democracia y Justicia Social, su amigo, el licenciado Freddy Castillo Juárez. Pasen buenas noches.